Buenas tardes a todos. Comenzamos con esta ponencia el programa previsto para la tarde de este jueves en nuestra Escuela de Otoño. Quisiera, en primer lugar, agradecer a todos los presentes su asistencia a esta sesión, que sin duda no les defraudará. Tengo el honor de presentar al excelentísimo señor don Luis Alejandre Sintis, general de Ejército y jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra entre enero de 2003 y junio de 2004. Quisiera trasladarles algunos aspectos que el propio ponente destaca de su biografía, extraídos del currículum que el propio general Alejandre ha facilitado a la organización. Se trata de detalles que me han llamado poderosamente la atención, por cuanto creo que esbozan de manera clara la persona que nos acompaña más allá del personaje público. En este sentido, es obligado referirme a los gratos recuerdos con los que evoca sus primeros estudios en su Mahón natal, su especial orgullo por la concesión de dos medallas en Nicaragua y Brasil, su labor al frente de la Fundación Hospital de la Isla del Rey en Mahón o su pasión por la música y la lectura. Estos detalles permiten entrever el perfil humano del general, un hombre sencillo, ligado a su tierra y a su gente y de sólidas convicciones. Quisiera asimismo destacar la coherencia de sus actos en relación a esas convicciones y la valentía que le ha caracterizado en su defensa. Se trata de virtudes lamentablemente desusadas en estos tiempos de políticas y convicciones tornadizas y de escasez de principios y valores en la vida pública. Nacido en Mahón el 4 de junio de 1941, ingresó a la Academia General Militar en 1959. Recibió su despacho de teniente del Arma de Infantería en 1963 y en ese mismo año fue destinado a la Agrupación de Banderas Paracaidistas. En 1976 se diplomó en la Escuela de Estado Mayor, completando años más tarde sus estudios en las Escuelas Superiores de Guerra y en las Estados Mayores Conjuntos de París entre los años 1987 y 1988. Fue destinado sucesivamente en Palma de Mallorca, Ferrol, Lérida, la Escuela de Estado Mayor como profesor hasta el año 1986 y el Estado Mayor Conjunto de la Defensa, donde permaneció hasta el año 1990. Precisamente el año 1990 supone un punto de inflexión en lo que a su trayectoria personal y militar se refiere, iniciándose un periplo centroamericano que le llevará a participar en diversas misiones de Naciones Unidas y en varios equipos negociadores de procesos de paz en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Colombia, donde prolongó su actividad bajo tres distintas presidencias. En 1994 regresó al Estado Mayor Conjunto de la Defensa. En 1995 fue nombrado profesor de la Escuela Superior del Ejército y tras su ascenso a general y en su primer destino en ese empleo, ocupó el cargo de director de la Academia de Infantería de Toledo. En 1997 fue nombrado director general jefe del gabinete del ministro de Defensa, cargo que ocupó hasta su ascenso al empleo de teniente general en octubre de 2000, tras el cual asumió el mando de la región militar pirenaica y la Capitanía General de Barcelona. En enero de 2003, es nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército, siendo ascendido al empleo de general de Ejército. En ese cargo, intervino en las misiones del Ejército de Tierra en Bosnia, Irak y Afganistán. En 2004, cesó en el empleo de jefe de Estado Mayor del Ejército, pasando a situación de reserva y, posteriormente, en 2010, pasó a situación de retiro. A lo largo de su carrera profesional ha realizado innumerables cursos de Estado Mayor, un curso superior interejércitos, el EMACON, cursos técnicos de paracaidismo, de especialización en cooperación aeroterrestre, de actitud para mando de unidades acorazadas o de interpretación fotográfica, entre otros muchos. Ha sido distinguido con numerosas condecoraciones, entre las que destacaremos la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, la Cruz y la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y las dos distinciones a las que aludíamos anteriormente en la presentación, la Medalla Camilo Ortega Saavedra de Primera Clase de Nicaragua y la Medalla de Pacificador de Brasil. Es oficial de la Legión de Honor francesa y ha sido distinguido con la Orden del Imperio Británico. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente cursa un programa de doctorado en esta disciplina. Es autor de varias publicaciones, entre las que destacan una relativa a la intervención española de la Cochinchina entre los años 1858 y 1863 y otra acerca de la intervención de Prim en México en 1861. A
Actualmente trabaja en un nuevo estudio sobre la anexión de la República Dominicana a la Corona de España durante el reinado de Isabel II, de la que he estado leyendo ayer y me pareció un episodio ciertamente fascinante en general. Domina los idiomas francés e inglés. Es premio de la Real Fundación de Toledo en 1996 por su contribución a la salvaguardia y revitalización del patrimonio histórico y cultural de la ciudad imperial. Actualmente preside la Fundación Hospital de la Isla del Rey en el puerto de Mahón, que recupera con voluntariado la historia de un hospital construido por los ingleses en 1711. No quisiera extenderme ni abrumarles con más detalles relativos a los muchos méritos y virtudes que adornan al ponente. Les dejo que disfruten con su magnífica disertación y para ello cedo la palabra al general Alejandro. Gracias a todos por su atención. Gracias, Javier. Bueno, ha pinchado en otras fuentes. Yo que le mandé era bastante más breve y me ha traicionado, ciertamente. Pero bueno, admitida la extensión, es un honor para mí estar ante vosotros y me refiero, como han hecho otros ponentes, a los del futuro. Por supuesto, agradecido a la universidad, por supuesto, agradecido a la Razón, con la que colaboro habitualmente. Hoy mismo he sacado una tribuna. Y bueno, no soy. Vengo con cierto miedo, es decir, que he seguido las ponencias de esos dos días y aquí ha hablado gente con mucho conocimiento de causa, catedráticos, etc. Yo no dejo de ser un soldado, más o menos ilustrado, pero dejo de ser un soldado. Pero sí puedo aportar una cosa. Puedo transmitir en vivo los 40 años esos que ahora celebramos. En mi currículum ya se ha dicho, Javier, que nací el 41, así que con 77 años puedo hablar claramente de todo el periodo de transición, del fin del franquismo y de la evolución de todo lo que ha pasado en todo ese tiempo, yo te digo, en primera vida. Esto es lo que quizá me dé cierto valor a la aportación que yo pueda presentarles hoy, con reflexiones que serán mías personales. Yo no represento a Defensa, no represento a nadie. Y, por supuesto, ciñéndome, que yo entiendo que en el programa me han puesto a mí, para hablar del concepto de Constitución en lo referente a Fuerzas Armadas. Ya ha habido otros especialistas en cada área. Intentaré ceñirme a ella, consciente de que es muy difícil aislar. La Constitución, repito yo siempre, no es una suma de artículos. Uno de los defectos que yo veo muchas veces es que la gente habla del artículo 33 o del 44, cuando la Constitución es un paquete completo y hay que leer el 33, el anterior y el posterior. Esto es un vicio que vamos teniendo muchos, que nos apoyamos, sobre todo cuando queremos derechos, nos apoyamos claramente en un artículo determinado. Hay que ver la Constitución como paquete. Es más, hay que verla envuelta en las leyes orgánicas que la desarrollan y en otras leyes tan directamente relacionadas con ellas como pueden ser las que afectan al Tribunal Constitucional, las que afectan a la ley electoral, etcétera, etcétera. Yo juraba bandera, ya que hablando un poco del tránsito mío, juraba bandera en 1959, el mismo día que el rey Juan Carlos salía teniente de infantería. Parece que no, pero vas dando pasos que te dan puntos de soldadura con la evolución histórica de aquellos momentos. La transición ya la viví con Suárez claramente, viví un 23F como joven capitán, en el que sufrimos todos, especialmente un montón de oficiales que veníamos de una nueva ola, que no éramos y que no comprendíamos aquello. Viví los zarpazos durante mucho tiempo de ETA. Tengo muchos compañeros míos que no estarían presentes en este momento aquí. Y luego cambio de tercio, como ha dicho antes Javier, y me voy a Centroamérica y vivo claramente en cuatro tensos años, el fin de las revoluciones aquellas de la América comunista, como hay que llamarle, la revolución sandinista, la vivo después con la ORDG en Guatemala, la vivo con el FSLN en El Salvador y acabo después en Colombia con movimientos muy semejantes. Las crisis económicas en Iberoamérica habían sido resueltas o habían intentado ser resueltas con movimientos revolucionarios que no condujeron claramente a nada. Así están aún ellos. Cuando yo repetía mil veces, la firma de los acuerdos de paz no entraña que mañana tendréis paz en casa. Aquí acabamos una guerra al 39 y seguimos dándonos. Fui consciente después, vi cómo caía el muro de Berlín, vi después cómo los nacionalismos se aposentaban en Bosnia y acababa una guerra cruelísima entre antiguos hermanos que formaban la República Yugoslava. Y luego vi las consecuencias de estados fallidos, como podían ser Irak y Afganistán, que al final errores mundiales los pagábamos o los pagaban una serie de gente
en países que estaban sin encontrar estabilidad. Vuelvo yo a decir que les hablo como soldado, con esa condición de que no represento yo a nadie, sino más que mi propia opinión, que espero que aceptarán. Voy un poco como antecedentes a nuestra, antes de entrar en la Constitución del 78, a ver ciertos antecedentes a dónde llegamos. Yo escribía, siendo un joven oficial en el 76, dos años antes de la Constitución, un estudio sobre la forma en que se trataban a las fuerzas militares, se llamaban entonces, o fuerzas de defensa en otras, o como fuerzas armadas en otras, cómo se trataban distintas constituciones del siglo XIX a las fuerzas militares. Yo mismo me he extrañado que en aquel momento fuese capaz de indagar exactamente lo que constaba en cada constitución española del XIX, periodo claramente movido y que no representa para nada que muchas constituciones representen mucha estabilidad. Primera conclusión o primera lección que deberíamos extraer en estos momentos. Del 12 sacamos dos innovaciones que son fundamentales para comprender el resto de constituciones, para llegar incluso a la nuestra. Esa aceptación de los conceptos de ejército nacional frente al de ejército real que había antes, el de ejército permanente frente al ejército de guerrillas, al ejército de milicias, y segundo lugar, la dependencia del legislativo frente a la secular dependencia de la corona. La que tenían la potestad para ver el pie de fuerza que tenía cada año y los presupuestos asignados a la fuerza eran las Cortes Generales. Esto representa un cambio muy grande en aquel momento. Hay una decisiva influencia de esa Constitución del 12, quizá no tanto en la del 78, pero muy grande en la, cuando vuelve con riego en 1820, en la del 37, en la de 1856, y especialmente en la avanzada que llamo yo de 1869, la procedente de la Revolución Gloriosa. De esa Constitución yo resalto dos conceptos que creo que son interesantes, escapándome un poco del tema central en que luego me voy a concretar. De la Constitución de Prim del 69, extraen claramente de la Constitución norteamericana dos ideas fundamentales. La teoría general del poder, es decir, que el poder reside en el pueblo, pero este lo otorga a un gobierno con un fin concreto, la garantía de sus derechos individuales. Segundo principio, teoría de los derechos ilegislables. El hombre que ha sido dotado, dicen por Dios, de unos bienes, de unos derechos inalienables, no tiene por qué ningún gobierno entrar en ellos para recordarlos. Los forman parte ya de la constitución del propio ser humano. Hay un punto de vista religioso y teocrático quizá de la visión, pero que es importante que lo tengamos en cuenta. El concepto de obligación de defender la patria se encuentra prácticamente en todas las constituciones. En la del 31 hay una variación, cuando dice que todos los españoles tienen el derecho y la obligación de defender la patria con las armas. La varía en el 31, la Constitución de la República, cuando dice defender la patria por la prestación personal para servicios civiles o militares. Es un matiz que hay que tener en cuenta, que es la misma Constitución del 31 que empieza declarando en un artículo que la República renuncia claramente a la guerra. De los principios teóricos a las prácticas, luego hay siempre un pequeño paso. El poder legislativo se ha reservado a lo largo de todas esas constituciones las facultades de aprobar tratados, alianzas y acuerdos exteriores, fijar los contingentes y admitir tropas extranjeras. En cambio, el Ejecutivo se ha facultado el declarar la guerra o firmar la paz, el disponer de las fuerzas militares, su mando, y el mando supremo. Luego matizaremos. Tierno Galván, cuando hace un repaso de todas las constituciones del siglo XIX y primeros del XX, en un libro que tiene muy interesante, que refleja todo el avance, hace un resumen que creo también interesa, entra muy bien en lo que queremos decir hoy. Dice Tierno, al contrario de lo que suele creerse, los textos constitucionales no han oscilado de la derecha a la izquierda con movimientos pendulares de radio largo. Ha habido únicamente burguesía dominante con querellas intestinas, pero sin auténticas mentalidades renovadoras. La mentalidad renovadora no la encontraremos precisamente hasta la Constitución del 78. Y termina esa frase Tierno, con una noble reflexión del general Fernández de Córdoba, viendo pasar en unos carromatos los cadáveres de soldados muertos en una revolución. Es el levantamiento de Diego de León en Madrid.
y comenta el general Fernández de Córdoba, estos hombres de pueblo han muerto por nuestro egoísmo e intereses. Lección que debemos tener siempre apuntado nosotros cuando hacemos movimientos de ese tipo. Entraremos entonces, que es el tema que nos concentra, en la revolución, en la Constitución del 78. Nos preguntan los organizadores su vigencia y las posibilidades o la oportunidad de su reforma. Para empezar, y sacando las cartas sobre la mesa, coincido con casi todos los ponentes, prácticamente todos, y adelanto que esta Constitución ha prestado grandes servicios, que esta Constitución sigue viva y que no es el momento para reformas. Sí para, y luego desarrollo, para enmiendas, sí para, como dice Jorge de Esteban, mutaciones, o simplemente para correcciones silenciosas, que es una frase muy, muy característica. Anoto lo que yo dije antes, de que cada artículo que voy a comentar entraña formar un conjunto, no es solo artículo indeterminado en sí. A la Constitución del 78 podemos acudir por dos tipos de reformas. Un procedimiento ordinario, que es con el que se ha utilizado hasta la fecha, y por el procedimiento reforzado que marca el artículo 168. Pero esas mutaciones o esas correcciones silenciosas han aparecido. Claramente no consta la integración de Europa, pero por dos movimientos europeos, por Maastricht y después por el déficit, hemos integrado claramente dos modificaciones de la ley, de la Constitución, en lo que podemos llamar correcciones silenciosas, porque no han creado motivos. Yo añadiría, y no consta en los manuales de los técnicos, la suspensión del servicio militar obligatorio. Es decir, no hubo un movimiento constitucional fuerte para decir que se suspendía. No se suprimió, porque no se pudo suprimir, pero se suspendió el servicio militar, que es como una supresión. Es importante, como en el año 2000, el gobierno de Aznar decide en un momento determinado, con sus responsabilidades y sus estudios, la suspensión del servicio militar a partir de aquel entonces. Ya es una consecuencia de la Constitución. Cuando luego hablemos de Fuerzas Armadas, veremos un poco en qué afectó esa suspensión. Bueno, de esas modificaciones, correcciones silenciosas, yo apunto también unas muy relacionadas con la Constitución, como puede ser en el 84, el cambio del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que pasaron de ser 12 a ser elegidos por los propios jueces, a ser 20 elegidos por las cámaras, y tuvo unas consecuencias enormemente, alguien dice, graves en la evolución del sistema. Y luego, otra mutación que es la clave quizá del momento en que nos encontremos. Me apoyo un poco en Jorge de Esteban, un catedrático de Derecho Internacional y comentarista del que yo respeto mucho, es que él dice que cuando chocan o cuando se conjuntan los principios dispositivos de asumir competencias que constan en los artículos 148, 149 y 150 y chocan con la ley electoral que permite a partidos nacionalistas en el Congreso, no se queja del Senado, que permite que partidos nacionalistas en el Congreso, se produce lo que él habla, los caballos desbocados. Y quizás estemos en un momento de caballos desbocados. Yo pondré como un ejemplo para cambiar un poco el discurso que habla, y lo tocaré después cuando hable de solidaridad. Yo vengo a Ávila con un viaje de avión desde Menorca a Madrid con un descuento del 75% de descuento. Bueno, no debo quejarme porque en el fondo me beneficia, pero este 75% de descuento de mi billete procede del voto 176 de un diputado canario para conseguir una mayoría relativa en el Congreso. Y me duele, me beneficia, pero por otra parte me siento incómodo cuando sé que los de Teruel no tienen un tren directo con Madrid, o cuando sé que otras autonomías, no voy a hablar de Ávila, o cuando sé que los pacenses tienen trenes que se incendian, etcétera, etcétera. El principio de solidaridad se rompe, incidiendo un poco en lo que decía antes, cuando se junta una ley electoral que permite que partidos independentistas o nacionalistas estén representados por un solo voto, que es decisivo en el Congreso, permiten esas incongruencias. Seguimos con la Constitución. Europa. No consta específicamente, pero tampoco es importante. Un ponente preguntaba esta mañana, ¿alguien está preocupado por la Constitución? ¿Por qué no está Europa? Estamos de facto. Y esta misma mañana también, cuando José Ra ha hablado, dice, la Constitución sigue tan viva porque un acuerdo internacional firmado ayer actualiza la Constitución
octubre del 98, del 2018. Es decir, que la tenemos viva cada día, pues desde el momento que firmamos un acuerdo internacional o hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la tenemos viva entre nosotros. Creo que es interesante eso. Bueno, yo os he hablado antes un poco del 92, la modificación que hubo para alterar el derecho de sufragio activo y pasivo de las elecciones municipales, que permitía votar a extranjeros residentes en Menorca de las elecciones municipales, y incorporar la estabilidad de los presupuestos, que modificó el artículo 135 en el año 2011. En el caso de las FAS, ¿cómo encajan con todo esto? Ya hemos hablado que en la Constitución de Cádiz se hablaba de la fuerza militar, del servicio militar obligatorio. Todos los españoles tienen el derecho y el deber de defender la patria con las armas, como esto más o menos se ha ido manteniendo en todas. Pero pasamos de pronto, cuando entramos, pasamos a un ejército ya nacional, no un ejército real, sino un ejército real, y yo os he dicho antes que se suspende el 2000 el servicio militar obligatorio, que aunque no parezca, representa un cambio significativo en la constitución de las Fuerzas Armadas, porque pasamos de tener un ejército de conscriptos, aquel que venía de la Revolución Francesa, de los ciudadanos en armas, a pasar a tener un ejército que es profesional. Cada cosa con sus pros y con sus contras. A los profesionales nos interesaba, yo procedía a tropas paracaidistas, ya tenía tropa profesional y siempre es mucho más fácil mandar a profesionales a sueldo que los tietas. Siempre existirá el peligro de los mercenarios, que siempre está. Pero bueno, yo creo que gracias a Dios en España hemos preservado este momento, y si nos preguntan a cualquier profesional si está contento con las tropas profesionales, dirá que sí. Además que permiten una gama de juegos enormes, desde tener gente desplegada en Kabul en estos momentos, a tener gente apagando o ayudando en las inundaciones de Valencia o de Mallorca. Así que la gama que permite al tener profesionales disponibles te da una gama. Pero claro, también se produce un efecto negativo. Al no incorporar a la gente al servicio militar, se ha producido un efecto, una especie de relajación de ciertas costumbres o de ciertos modos de que según los jóvenes para ellos es cómodo, jóvenes y chicas y mujeres, pero que por otra parte producía efectos de cohesión nacional. Se han perdido que los jóvenes catalanes viajen a Badajoz y conozcan otras culturas y otras gentes, se ha perdido que los vascos vayan a Cádiz, en cierto sentido, pero eso no corresponde tampoco hoy a ver si lo hemos hecho. Creo que un gobierno legítimamente constituido decide con conocimiento de causa suspenderlo. Había 1 millón de prórrogas entonces, había una contestación enorme en hacer el servicio militar. Los países europeos de nuestro entorno ya iban por ejércitos profesionales, y hay momentos en que los gobiernos tienen que tomar decisiones, gusten o no gusten, y es fácil, otro defecto que tenemos con frecuencia, es fácil en 2018 pensar como se pensaba en el año 2000, como sería muy complicado o exigirnos en 2018 pensar como pensamos en 1938. 40 años hace. Es otro defecto que tenemos, que queremos juzgar. Y estos que dicen yo no voté, tampoco votaron los americanos la constitución que tienen, ni votaron los noruegos la constitución que tienen de 1812. Sigo, punto de vista, Fuerzas Armadas, ¿cómo estamos? La constitución del 78 coloca, y algún autor lo dice a modo de halago, en las misiones de las Fuerzas Armadas las coloca en el título preliminar. Bueno, ahí están. Dirá algún ponente de la República que las Fuerzas Armadas son administración un poco más, son algo más. Cuando luego al que concede la dirección de las Fuerzas Armadas y el trabajo de ellas lo da al gobierno en el artículo 97. Así que claramente la Constitución le dice al gobierno que es el que debe dirigir las políticas civiles y militares, y al final es de quién dependemos, las Fuerzas Armadas de quién dependen. Pero como detalle, o como alguien pensará que con fuerza de presión, ubican el artículo octavo de las Fuerzas Armadas, no el título octavo, el artículo octavo de las Fuerzas Armadas en el título preliminar. Bueno, aquí también ha habido ríos de tinta escribiendo si deberían volver al 97, si debería estar, pero luego veremos también que eso tuvo sus efectos positivos. En las misiones marca, y hay que leerlo en Cataluña esto, que garantiza la soberanía e independencia de la patria y de su ordenamiento constitucional. Bueno, interpretado por según quién, el garantizar la soberanía, independencia, integridad, etcétera, crea salpullidos, y nos preguntan, cuando yo doy conferencias en Cataluña, me preguntan si ya tenemos dispuestos planes para desfilar con carros de combate en la diagonal. Paralelamente, porque la Constitución no es una cosa aislada, vuelvo a decir, aparecen las reales ordenanzas, unas nuevas reales ordenanzas.
Las Fuerzas Armadas, tanto especialmente tierra y marina, que son las más antiguas, ya tenían unas ordenanzas de la época de Carlos III. Las ordenanzas son un documento sabio, recogido por la experiencia, yo diría que recogido por los fracasos y por los errores, pero que entraña claramente un conocimiento enorme de lo que es la mentalidad de los soldados. Yo diría algún artículo que utilizo muchísimas veces en conferencias a empresarios civiles, el del cabo que dice hacerse querer y desear y respetar. Y les digo, fíjate cómo nos dicen hacerse respetar y querer, nos dicen hacerse querer y respetar. Así que tú en primero gánatelo con el afecto y luego te respetará. Es muy largo, que habla. Y podría hablar de artículos que siguen vigentes en la forma en tratar especialmente a seres humanos, que tiene que tratar con humanos. Pero bueno, las ordenanzas son releídas o redactadas con una comisión que trabaja, ya se llama las ordenanzas del rey Juan Carlos, pero entrañan un ayornamiento de las misiones que tenemos claramente las Fuerzas Armadas. Hay una variación sustancial, que no quiero ir de ella, que es el que respeta a la obediencia debida. En las ordenanzas antiguas, el concepto de disciplina entrañaba claramente obediencia debida. Si a ti te decían, tienes que hacer esto, hay un artículo, tenías que hacer aquello. Bueno, la Segunda Guerra Mundial entrañó un cambio jurisdiccional enorme. Cuando los alemanes alegaron muchas veces obediencia debida, pues decían, ¿usted cómo podía obedecer el quemar a tanta gente o fusilar a tanta gente sin juicio? El concepto de obediencia debida es muy bien tratado y suprimido claramente. Es más, el artículo dice, el oficial que reciba órdenes que entrañen claramente delito, no está obligado a hacerlas, puede rebelarse, bueno, cosa que me parece muy bien. El ver que el oficial decida en un momento determinado si aquello entraña delito es donde puede estar el fiel de la balanza en cada cosa de esa. Pero bueno, son ordenanzas de Carlos III, releídas en 1978, creo que con buen criterio y que acompañan a las Fuerzas Armadas. El segundo punto es, porque la suerte de los líderes es importante, todo el entorno de Fuerzas Armadas alrededor del 78, tenemos el Ministerio de Defensa, un general que se llama Gutiérrez Mellado. Con las críticas que tuvo en su momento, el general Gutiérrez Mellado entiende perfectamente que hay un cambio no solamente político, sino social en España y que las Fuerzas Armadas deben adaptarse a él. Y de Gutiérrez Mellado, que hemos heredado cosas muy positivas, yo os traigo una que es una lección para todos. En lenguaje normal diría Gutiérrez Mellado, el militar tiene derecho, si quiere, a afiliarse a un partido político y a entrar en política, pero cuelga el uniforme y se va. Despolitiza claramente las Fuerzas Armadas. Yo me he preguntado muchas veces si eso se hubiese hecho con otros organismos del Estado, si se hubiese despolitizado a lo mejor la justicia u otros organismos, si nos hubieran ido ciertamente mejor las cosas. Así que deja la libertad de cualquier militar, y de hecho ha habido muchos que se metan en política, pero dice, mientras estés en un uniforme y estés dentro de un sistema disciplinario, no puedes participar en partidos políticos o en el político. Esto nos ha ahorrado a nosotros, creo, un montón de dolores de cabeza. Hubo atisbos y fueron cercenados. Hubo un grupo de oficiales con su derecho y con respetando los que copiando el modelo portugués que hicieron hacer unas uniones democráticas, etcétera. Bueno, fueron apartados del servicio tranquilamente. Y en eso Gutiérrez Mellado no le tembló el pulso. En el fondo era una vacuna para protegernos, porque si no estaríamos en estos momentos con brigadas progresistas y brigadas no sé cuántos y discutiríamos si va a Afganistán, más los que son más de derechas o más los de izquierdas. Va a Afganistán o va a Irak, al que le toca, sea del norte, del sur, del este, del oeste o de derechas o de izquierdas. Y esto para mí es más que importante. Y sigo y estoy llegando ya un poco al final. La vigencia, por supuesto. Se ha hablado también esos días y esta mañana incluso la vicepresidenta ha añadido algunas cosas. Esta Constitución nos permite desde el 78 afrontar un 23F, que no fue fácil y que en aquel momento el rey que aparece en la Constitución como jefe más honorífico que otra cosa de las Fuerzas Armadas, se viste un uniforme y como jefe de las Fuerzas Armadas y con 4 estrellas entonces, ahora con 5, le dice a los capitanes generales, con el mando moral que le da, le dice a los capitanes generales, vuelve a casa. Así que ya bastaría para mantener ese artículo la prueba de fuego que hubo que resistir la Constitución 3 años después, en el 81. Pero es que luego, en todo el ataque desgraciado de ETA contra las instituciones, y cargan fuertemente fuerzas de orden público, cargan políticos, cargan periodistas, etcétera, y cargan militares, provocando lo que quieren, y ya ETA es responsable del 23F,
porque si 23F, lo comentaba antes con el general, no hubiera habido la presión que hubo sobre Tejero, sobre esta gente allí. Entonces, soportamos ETA sin necesidad de recurrir al ejército. Yo hoy escribo sobre lo que se produjo en Londonderry en el 72 con la guerra en la lucha contra IRA. Se producen 13 muertos en una tarde, un domingo, el domingo sangriento, en Londonderry, cuando unas tropas, unidades paracaidistas contra unos chicos jóvenes de 17 años, se alían a tiros con ellos porque lo utilizan como último recurso. 13 muertos en una tarde, un domingo, dan fuerzas a IRA, internacionalizan el problema, queman embajadas de los ingleses en medio mundo, etcétera, etcétera. Y hoy opino que, ojo, que el 1 de octubre alguien intentaría buscar claramente el que hubiese así. Y la Constitución entonces ya nos ha permitido salir de un golpe de Estado, salir de años de lucha contra ETA, en que a pesar de las provocaciones, el ejército no interviene. Se bastan las fuerzas de orden público. A los que tienen el mérito indiscutible, por supuesto, el ejército colaboró en muchas cosas, pero el mérito es indiscutible de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Más servicios de inteligencia, todo lo que queráis. Tercer punto. Resistimos claramente a la suspensión del servicio militar. La Constitución no tenemos que hacer grandes desarreglos para que un decreto del propio gobierno, me imagino consensuado con la oposición, permite suspender el servicio militar. Entramos en Europa y tampoco toquemos la Constitución, que permite. Bueno, la sucesión de la corona, que se produce en el año 2016, pasamos de un rey Juan Carlos a rey Felipe y la Constitución entra perfectamente dentro, encaja. Aplicamos recientemente el 155, nos apoyamos en un artículo de la Constitución. Es decir, que el juego que da es importante. Y José Arra esta mañana nos ha recordado que la Constitución sigue vigente cada vez que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, como dije antes, o cada vez que hay un acuerdo internacional que la reactualiza, que la revive, etcétera, etcétera. Entre los ponentes de esos días, si habéis tomado notas, veréis que sucesivamente se ha hablado mucho de Alemania. Bueno, yo os aconsejaría a todos leer la ley fundamental. Porque Alemania es un país con 16 Länder. Alemania procede de una guerra mundial mucho más dura que la nuestra. Alemania ha absorbido a la Alemania del Este y ha podido hacerlo. Tiene 50 mutaciones o 50 variaciones silenciosas, pero Alemania no ha cambiado la Constitución. A los jóvenes les interesaría coger la carta manda, la embajada alemana la manda a vuelta correo y gratis, y releerla con las variaciones, con las enmiendas que ha ido teniendo ella. Es más que interesante. Hoy la vicepresidenta ha hablado también de la Constitución italiana, diciendo que era brillante, y de la francesa. Pero yo entiendo que la Constitución nuestra, desde el momento que hablamos de 17 autonomías y 12 ciudades autónomas, se apoya muchísimo en la Carta Magna alemana. Es interesante porque yo creo que ningún ponente que ha hablado en este estrado ha obviado y no ha hablado del ejemplo alemán. Bueno, tenemos nuestras propias características, pero yo resalto de ella una cosa también característica que se ha dicho aquí esta mañana. Cuando hemos hablado de mutaciones entre los alemanes, aquí se ha dicho que los Länder más ricos han pedido variaciones de la Carta Fundamental para intentar apoyar a los más pobres. Al contrario, se ha dicho aquí esta mañana, creo que ha sido Jorra también, en que aquí los más ricos son los que nos dicen que los más pobres que se buscan la vida. Fijaros el cambio de mentalidad que tenemos que hacer. Y alguien me dirá, bueno, en el fondo demuestra que es una sociedad protestante, en que dan valores, que son honestos. Y otros dirán, en el fondo les interesa que también sean ricos, porque si los grandes más pobres siguen siendo pobres, nos crean problemas de migración, nos crean problemas de otra cosa. Leedlo como queráis. Pero el concepto es básico. Se han hecho mutaciones de la Carta Fundamental Alemana, básicamente en nombre de la solidaridad. Y es un ejemplo, yo creo, a tener más que en cuenta. Termino porque yo me he propuesto que en media hora terminar. Se han hablado aquí de principios que en el fondo son los que mueven las Fuerzas Armadas. Acabamos de hablar de solidaridad. Se ha añadido esta mañana también el problema de la lealtad. La lealtad forma parte intrínseca de las ordenanzas, de las leyes militares. Y fijaros qué problemas que tenemos de lealtades que tenemos en estos momentos. Y no me extenderé. Se ha hablado de concordia y de consenso. Centrado en la figura de Adolfo Suárez, hemos hablado de la época que consiguió un consenso entre todos nosotros. Y se ha dicho, lo dijo ayer el juez, que reformar entraña, según la RAE, la Real Academia de la Lengua, se reforma para mejorar. No se reforma sin saber a qué se van a hacer las cosas. Él dice, si en vuestra casa hacéis una reforma, será para mejorar el baño, para mejorar la cocina, no será. ¿Y a qué queréis mejorar? Resumo, entonces. Constitución viva,
que permite aconsejables mutaciones, enmiendas, correcciones silenciosas, y coincido, creo, no descubro nada nuevo, coincido con todos los ponentes. El punto de vista de las FAS en todo ese tiempo, ¿cuál ha sido? Aprovechando un largo periodo de estabilidad, que no ha sido tanta, porque hemos hablado de ETA y hemos hablado de otros golpes, las Fuerzas Armadas yo creo que han sido consecuentes con el cambio político y social que se producía. Fuerzas Armadas, lo repito siempre, no pueden ser nunca un gueto aparte, una institución que vive aparte, y debemos pelear para que nunca lo sean. A mí me alegra cuando veo en un foro como este que los que estáis en la casa, seáis civiles o militares, os conocéis, os respetáis, y sobre todo conociéndoos. En 40 años, Fuerzas Armadas han tenido una evolución enorme, no siempre premiada ni con sueldos ni con presupuestos importantes, pero han sabido dar respuesta a cualquier solicitud que ha hecho el Gobierno. Se han convertido entonces claramente en un instrumento de política interior, la UME, o de política exterior del Gobierno en Bosnia y Afganistán. Y no hay el menor peligro de que las Fuerzas Armadas, en nombre del artículo 8, decidan si la integridad va con Cataluña. Nadie se ha manifestado. Será el Gobierno de turno el que decrete un 155 o decrete el estado de sitio o de excepción. En ese sentido, la disciplina, la lealtad y disciplina de las Fuerzas Armadas, yo creo que ha sido ejemplar. Lo digo porque no estoy ya en ellas y no tengo nada que ganar. Pero creo que es bueno que lo reconozcamos. Formando parte de ese conjunto del pueblo español que ha sabido evolucionar en 40 años hasta llegar a donde estamos ahora. Y esto, claramente, el mensaje no va para los de mi quinta, va para los que tenéis que coger el relevo y tenéis que saber, por mucho que digáis que no votasteis el 78 de la Constitución, vuelvo a repetir, no la votaron tampoco los norteamericanos ni los noruegos en el 12. Esto es un poco el mensaje final que yo quería pasar. No es el momento, desde luego, para cambios, vista la situación que tenemos en España en estos momentos. Yo creo que para nosotros la vía a seguir, y lo ha apuntado claramente la vicepresidenta esta mañana, es buscar en cada momento lo que se pueda hacer y hacer los pequeños retoques que en el momento no son urgentes, pero estar siempre atentos a hacerlas. Hay una frase que utilizaban los americanos y que es interesante, decían, la constitución que no se muta, mutación que no se mueve, no es perdurable. De que la mutación o el movimiento o la riqueza o las variaciones de las variaciones son fundamentales para que pervivan el tiempo. Y basta leer las enmiendas de la Constitución americana para saber cuántas han hecho. He intentado yo resumir en la media hora que me habéis dejado. Gracias por vuestra atención y, si queréis, estoy dispuesto a contestar lo que necesitáis. Muchas gracias. Gracias, general Alejandre, por esta brillante disertación que nos ha clarificado bastante las ideas y su posición con respecto al tema de las Fuerzas Armadas que ha tratado. Para el turno de preguntas, le ruego que sean breves en el planteamiento para permitir una mayor participación. Ahí van. Ahora preguntar algo de otro lado. Pasaros a ese lado a preguntar. Buenas tardes, señor Alejandre. Una pregunta respecto a lo que usted ha comentado anteriormente. Si de usted dependiese, ¿volvería a imponer la mili, por decirlo de algún modo? Gracias. No sabe, no contesta, no entra. No, vamos a ver. A ver, me ha tocado escribir y hay movimientos. Vamos a ver, Marruecos la ha recuperado en 12 meses. En las campañas electorales de Francia, Macron ganó las elecciones poniendo un mes. Y en Noruega y Suecia andan también con la ESA. Vamos a ver, yo creo que sí se debe evitar al antiguo Sanza, no, ni mucho menos. El que se hagan, pero eso tiene que decir la propia sociedad, no las Fuerzas Armadas. El que se hagan unas jornadas, como en Francia han diseñado Macron, que no sé cómo lo va a hacer, en que entre los 18 y los 23 años todos los jóvenes pasen por una fase en que se recuerdan ciertas obligaciones patrióticas y se da un pequeño tinte de 20 días, 25 días, a mí no me parecería mal.
especialmente por la movilidad social que entrañaba. Porque claro, en Francia, ¿quiénes se han quejado? Las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas me decían, me habéis obligado a desmantelar 700.000 sitios que tenían cuarteles, y ahora de pronto me decís que yo absorba 700.000 al año para que les dé tal. Otros dirán, lo que las escuelas y los padres no han conseguido educar, no penséis que en 20 días nosotros recuperaremos. No lo sé, es un debate que no corresponde a Fuerzas Armadas. Creo que Fuerzas Armadas cargarían y lo harían. Si el gobierno se lo obligase, nos han metido otros muertos y los hemos sacado a flote. Pero tendría que ser la propia sociedad la que lo pidiese. Y hay dos puntos de vista. Si hablas con tu padre y con tus abuelos, yo sé lo que dirán. Sobre todo tu abuelo dirá, a la mili, ¿qué tal? Pero si habláis con la gente joven, dirá que no. Yo creo que iremos en un momento determinado, quizá porque Europa necesite cohesionar ideas. Incluso me atrevería a decir que sería un Erasmus de servicio militar. Imagínate que de pronto dice un día, pues bueno, cada año un contingente de españoles se van a Francia y a Italia o a Austria a convivir, porque claro, hay que construir Europa, a convivir con la Constitución Europea, con las ideas que tenemos. Yo te digo, el Erasmus es muy significativo. Y fíjate, los beneficios del Erasmus no tienen precio. Beneficios que son didácticos, escolares, pero son beneficios también sociales. El Erasmus ha entrañado conocer a gente, hablar idiomas, abrir puertas, etcétera, etcétera. No descartes, si yo tuviese que votar, votaría por un servicio militar Erasmus. No preguntéis dónde está la obra. Yo creo que con los dos servicios militares os habéis quedado todos así. He dicho, no sigamos. Que este... General, muchas gracias por la conferencia. Quería hacer una pregunta en relación a la lucha contra el terrorismo moderno. ¿Hay algún tipo de incompatibilidad entre nuestra Constitución y la amenaza terrorista que pues se cierne sobre España en los últimos 20 años? Gracias. Pregunta de fondo y complicada. Yo siempre me refiero, durante las últimas semanas ha habido un debate sobre las armas, las bombas a Arabia Saudí. Y yo siempre digo que las armas per se no son malas. Un arma puede ser defensa inmediata y los países tienen derecho a protegerse, etcétera. Está en la mente humana. Y cuando pongo como ejemplo que las bombas per se no tienen por qué ser malas, pongo el ejemplo de los últimos actos terroristas. Así que en una furgoneta en las Ramblas puede hacer tanto daño como una bomba o como una ametralladora, o en el puente de Westminster, o en París, o en Bruselas. Así que el problema del terrorismo en estos momentos ha evolucionado en dos pasos que son peligrosísimos. Si hemos hablado antes del terrorismo de ETA, ETA, con todo lo que tuviese, siempre buscaba línea de fuga, y que no inmolaba nunca al asesino, con lo cual permitía operaciones jaula, permitía seguir el operativo, pero cuando luego el otro terrorismo ha inmolado a sus víctimas. El 11M en Madrid coge una panda de locos que saben que van a morir aquello. Y esto es impredecible, porque no sabes la reacción de aquella gente. Y cuando registras las armas en los aeropuertos, cuando pones medidas de seguridad, y cuando controlas la venta de pistolas, y cuando la Guardia Civil nos quita las armas que tenemos, etcétera, etcétera, resulta que las armas están en una furgoneta de alquiler que vale 80 euros alquilarla una tarde. El problema está, volvamos a lo de siempre, a la cultura. Así que estamos obligados a transmitir los valores que tenemos, en los cuales entran todo lo que hemos hablado hasta ahora. Porque si vamos creando odios, si vamos creando injusticias, si vamos creando tal, alimentamos unos odios que son los que luego se transforman en furgonetas. Y esto es muy difícil de meternos. Mira, los servicios de inteligencia últimamente van a remolque y hablamos de fracasos de servicios de inteligencia. Yo te aseguro que hacen lo que pueden. Y en Europa van unidos y con los americanos van unidos. Pero difícilmente pueden concebir lo que tiene en la cabeza un tío que quiere matar. Porque ahora, cuando ya hayamos un control exhaustivo de las casas de alquiler, cuando ya en Cataluña no se alquile una furgoneta a nadie que no entregue el certificado de penales, el nombre de la suegra y el lugar de nacimiento, vendrá otro e inventará otra cosa. Tenemos los drones intentamos controlarlos, pero el dron puede ser en un momento determinado. Y no hablemos de las incursiones informáticas que puede haber. Fíjate los del Brexit ahora, ¿en qué están aún? Volviendo a hablar, sí, tienen que hacer un nuevo referéndum por si abandona Europa o no abandona Europa. Porque en el fondo les ha metido en la cabeza
que el referéndum del Brexit pudo estar envenenado. Porque no olvidemos que siempre las sociedades siempre tendremos enemigos económicos o sociales o lo que sea. Y los enemigos no hay que ir a buscarlos en Corea del Norte siempre, ¿no? Los enemigos a veces los tenemos cerca. Y en las guerras industriales o en las guerras esos no hay amigos. En las guerras industriales o en las guerras de influencia económica no hay amigos que valgan. Italia no aplaude cada vez que nosotros conseguimos aumentar el número de venta de coches. No creéis que ni los americanos aplauden cada vez que Airbus le vende a Arabia Saudí 150 aviones a 350. Es complicado. Vuelvo a decir, solamente podemos la fuerza moral que tiene Europa con capacidad para resistir, porque nos exigirá a las generaciones que venimos resistencia ante atentados, no habrá terminado aquí, es valores morales fuertes que sean los que nos permitan responder con solidaridad y con unión ante la gente esa. Yo recuerdo siempre aquella frase de Churchill en la Segunda Guerra Mundial, que a los ingleses dijo, os ofrezco sangre, sudor y lágrimas. Estamos quizá en tiempos de sangre, sudor y lágrimas, que nos obligarán, de ahí que tengamos que reforzar esas medidas de cohesión que hemos hablado antes, y que nos obligarán muchas veces a estar mucho más unidos. Y no a nivel provincial ni a nivel local, como tenemos aquí, a nivel supranacional, sobre todo por Europa. Ah, yo creo que tiene que descansar. Yo. Está bien, venga. Mi pregunta es, después de todas las misiones humanitarias y de paz que usted ha hecho, ¿qué reflexión saca en paralelo con la situación de España? Que me imagino que uno va viendo cosas y dices, bueno, esto es mejor que no pase en España por si acaso. En principio, cuando tocas lo que me ha tocado tocar, dar gracias a Dios por haber nacido y por vivir en España, para empezar. Y que si yo de vez en cuando utilizo el problema de Bosnia para alertar a los catalanes, no empecéis a jugar con nacionalismos o acabaremos a tiros, pero hablamos de unas distancias enormes. La Yugoslavia que se deshizo de Tito, en 6 países, no tiene nada que ver con la España que heredamos en la Constitución, ni mucho menos. Así que, a pesar de que la Yugoslavia se haya mezclado bosnios con serbios y serbios con croatas y no sé cuántos, no era lo mismo por nada del mundo. Y eso que Yugoslavia, Sarajevo había tenido unos Juegos Olímpicos, tenía buenos equipos deportivos, en sanidad era avanzada, pero había unos rencores internos aún no superados, había que cuando desbordaron, desbordaban. Yo he conocido la ciudad de Mostar, y Joserra esta mañana nos conoció cuando estaba en Mostar precisamente. En Mostar, hasta una visita que hizo el rey en el año 2000, Juan Carlos, los alcaldes de la ciudad, separados por el Nerepa, los alcaldes de la ciudad árabe, musulmana, bosnios, con los de la ciudad del otro lado, no se hablaban pues, sistemáticamente. Y coche que entraba en otro sitio que fuese con matrícula tal, lo ametrallaban. Y que los odios que había, y nosotros tuvimos que llevar en las misiones nuestras, teníamos que repartir niños en colegios en blindados, en vez de coches, de autobuses, de escolares, en blindados, porque si no les quemaban la casa y se iban por vida. No, vuelvo a decir, primera reacción y segunda reacción, cada país tiene un poco lo que se merece. Lo que yo he visto en Nicaragua, que no ha terminado, porque intentamos, pusimos la paz, hicimos esfuerzos enormes en la comunidad internacional, pero cuando no consigues que la sociedad reaccione, por muy bueno que sea el acuerdo de paz, por muchas resoluciones de Naciones Unidas, por muchos fondos internacionales que pongas, si no consigues instalar en ella justicia social, clase media, trabajo, etcétera, etcétera, te estalla como le ha estallado a Ortega en estos momentos. Guatemala sigue igual. Colombia, el caso es diferente. Yo he trabajado los últimos años en Colombia, como le he dicho, con 3 presidentes. Pastrana hizo un esfuerzo enorme dando una zona en el Caguán, una zona para aislar a las FARC allí. Luego Uribe fue más duro, Uribe sacudió muy fuerte con un ministro de defensa que era Santos y Santos buscó al final el acuerdo de paz en La Habana. Pero luego decir, si es la sociedad colombiana en su conjunto que no es capaz de absorber todos los desastres de 30 y pico también de años de guerra de las FARC en Colombia, un país riquísimo, será muy difícil, que ya pueden firmar acuerdos, será muy difícil. En el fondo, vuelvo a lo mismo, cultura, educación, mutuo respeto, clase media, trabajo, etcétera. Ya hemos terminado, ¿eh? Oye. Bueno, pues voy a decir.